Adult Swim Latinoamérica, Naruto y One Piece podrían llegar a Toonami. Después de la confirmación del primer anime para el nuevo canal de Adult Swim en Latinoamérica, que pertenece a la franquicia Dragon Ball, aunque aún no se ha confirmado cuál o cuáles de sus entregas será, y el anuncio de que el canal hermano Warner Channel estrenaría dos animes clásicos de Toei Animation, Dragon Ball Z y Los Caballeros del Zodíaco, hemos recibido una actualización sobre otros dos posibles títulos que podrían o no ser incluidos en la programación del bloque Toonami de Adult Swim. En un correo electrónico enviado por la cableoperadora chilena VTR, a uno de sus usuarios, se ha proporcionado información adicional sobre el próximo lanzamiento de Adult Swim, que reemplazará a TruTV el 31 de octubre. El correo menciona algunas de las series que se transmitirán por el canal, escrito tal cual, haciendo aún más confusa la situación sobre cuál serie llegará a la programación, y dos incorporaciones altamente esperadas, Naruto y One Piece. Comenzando con Dragon Ball, la situación es realmente confusa. En el vídeo anterior sobre los primeros contenidos confirmados para Adult Swim, se nos reveló que la franquicia de Goku estará presente en la programación, sin embargo aún no se tiene del todo claro si será una sola serie o varias a la vez. Otro de los cambios acerca del contenido de anime, que abandonó Warner Channel recientemente, es Yasaime Princess Half Demon, dejando el canal de Warner únicamente Death Note y Boruto Naruto Next Generations, además de las dos nuevas adiciones clásicas de Toei Animation. Esto abre la posibilidad de que la secuela de Inuyasha sea otra adición potencial a la programación del nuevo canal. En cuanto a Naruto, cuya serie original se emitía en el bloque Uanime de Warner Channel, puesto que su salida de la programación también tuvo lugar en meses anteriores, después de la emisión de su episodio 48, sin embargo en Brasil, la serie seguirá emitiéndose normalmente. Si no hay cambios, se espera que concluya a principios de 2024, esto prácticamente confirma que la serie del ninja rubio se trasladará al bloque Toonami de Adult Swim, al menos en las señales para Hispanoamérica. En cuanto a One Piece, se menciona que un canal ya tiene la licencia de emisión de la serie. Esto se podría sugerir que Adult Swim ha perdido la oportunidad de transmitir la serie de piratas. No obstante, no se descarta la posibilidad de que Toei Animation haya vendido los derechos de transmisión sin exclusividad, lo que permitiría que la serie sea emitida en más de un canal de televisión por cable en toda la región. Es importante mencionar que estas son conjeturas basadas en información no confirmada, proveniente de una cableoperadora y no representan información oficial por parte de la compañía Warner Bros. Discovery, por lo que podrían estar sujetas a cambios. Antes de terminar con el vídeo, quiero mandarles saludos a todos los que participaron en la dinámica anterior, comentando con el hashtag SalúdameMD, y agradecerles también a todos los que han apoyado al canal, viendo cada vídeo, suscribiéndose, dejando su like, dejando sus comentarios. De verdad gracias por todo el cariño y apoyo que le brindan al canal y a cada vídeo, se los agradezco mucho. Le envío saludos cordiales a Bruce Griffin 6160. Gabriel Colombo 3923. Sin nombre S.A. Tranquilo 959. Y a Mr. Keith Chatterley. Gracias por el apoyo y por participar en la dinámica anterior, muy pronto habrán más dinámicas de este estilo. Espero que te haya gustado el vídeo, si fue así me lo puedes dejar saber con un poderoso like y te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nada del contenido de este canal. Esto fue todo por el día de hoy y nos vemos hasta el próximo vídeo.